Bueno, cuéntenos por favor cómo va la obra. Bueno, la obra está avanzando bastante bien. Nos gustaría que vaya un poquito más rápido, pero tenemos un problema de temporada turística que no nos deja cortar calles y restringir tránsito, pero calculamos que a partir de la primera quincena de febrero vamos a poder ya atacar este otro lado y avanzar un poco más En este rápido. momento se está haciendo la vereda norte, podemos decir. Y la ubicación podría ser, no estoy ubicado geográficamente yo acá, pero puede ser la norte. Se está haciendo una. ¿Cuáles son todos los trabajos que están haciendo en este momento? Y en este momento se están levantando veredas existentes, contrapisos existentes, se están cambiando los desagües, se están haciendo desagües nuevos y corrigiendo niveles que tenían algún problema en su momento para escurrir aguas. Se ha delimitado ya lo que va a ser la parte vehicular de uno de los costados, porque la calle va a estar comprendida entre dos solías de hormigón, el Sí. resto es peatonal, es una vehicular restringida. Y a partir de la semana que viene ya comenzamos con la colocación de todo lo que es solado, o sea, mosaicos del costado norte, si no estoy equivocando Está bien, el está punto bien. cardinal. Y comenzamos con los mosaicos de allá y a repetir la tarea que se está viendo de esta otra margen. ¿De qué ancho va a quedar la calle, ingeniero? La calle queda, bueno, viene a ser una peatonal. El paso de vehículo va a ser para un solo vehículo por vez, que es de 4 metros y medio. 4 metros y medio, sí, 4 metros y medio. ¿Está contemplado la posibilidad de estacionar por lo menos No, horizontalmente o no? creo que no. Eso ya es una decisión municipal. Esa es la Al decisión de la transformarse municipalidad. en peatonal, lo más probable es que eliminen. Pero no es una cosa que definimos Claro, nosotros. para usted esto es una calle peatonal. Es una peatonal con un ingreso vehicular restringido. Es decir, restringido, pueden pasar los vehículos, pero posiblemente no puedan estacionar. Está bien. Porque se le está. Aparte que va a llevar todo a un mobiliario urbano, va a tener farolas de iluminación distintas a las que están, similares a las existentes en la avenida principal, y lleva bancos, está diseñada para el peatón y no para el auto. Está pensada también para un futuro. Me estaba comentando recién estos caños que se ponen abajo para un futuro transporte de datos y demás, ¿puede ser? En este momento se está pensando solamente en la parte de electricidad, pero evidentemente que si llegan a tener otra necesidad, se pueden utilizar tranquilamente. Claro. Ingeniero, ¿usted cuánto piensa que más tiempo van a estar trabajando? Digamos, ¿un mes, 2 meses? ¿Cuánto piensa? No, esta es una obra que tiene un plazo de 4 meses, pero la idea nuestra es terminarla más o menos en no más allá de 2 meses y medio, 3 meses. Nos está demorando la época turística, que bueno, todos sabemos el tiempo que esto lleva. Calculamos que ya en febrero disminuirá notablemente la cantidad de ¿Va a gente. haber un momento que se tenga que cerrar completamente para que ustedes trabajen cómodamente? Nosotros lo vamos a cerrar casi al final cuando tengamos que colocar los adoquines que van a conformar la calle. Esa sí, ya ahí va a ser imposible el tránsito porque dañaría el trabajo que hay que hacer. Ingeniero, ¿toda esta medida económica nacionales le afectaría algo al desempeño normal de la obra? No, para nada. Ya se ha tomado la previsión de hacer los acopios de materiales necesarios. Están comprados absolutamente todos los pisos, todas las farolas de iluminación, todo lo que es cable. No, absolutamente para nada. ¿Ingeniero, tiene personal propio o local la mano de obra? No, es toda mano de obra local. Nosotros, y a pedido de siempre de los intendentes, te piden que todo lo que podamos hacer lo hagamos de forma local, incluso los proveedores también. Y bueno, lo que no se consigue en el lugar, ya si lo traemos de Córdoba Su empresa, ingeniero, es de Córdoba, es de ¿verdad? Córdoba, sí. Bien, el ingeniero o el arquitecto Acte está trabajando para ustedes. Él está haciendo la parte de la conducción de obra. ¿Y junto con usted también? Sí. Lo hacemos un poco, nada más que él, al vivir aquí en la zona, puede tener Es una más fácil. presencia un poco más permanente. ¿Algo más para comunicarle a la población, ingeniero? No, que tengan paciencia solamente, pero esto es una obra que
va a cambiar muchísimo el lugar.